the car that communicates with traffic lights. What color will the next traffic light be if I continue to drive at this speed? The answer to this question no longer depends on driver intuition, but rather on technology. A project led by SIAT in collaboration with the Spanish Traffic Authority, the Barcelona City Council and the ETRA successfully connects vehicles with the traffic lights and the traffic control center so drivers can anticipate their upcoming status. This project also enables information on motorway incidents to get sent directly to vehicles without the need for information panels. Bringing cars and infrastructure together via the cloud using cellular technology with latency times of 300 milliseconds. El proyecto consiste en que los nuevos modelos de coches conectados de SEAT recojan desde la nube central de la DGT toda la información en tiempo real relativa al tráfico, ya sea en carreteras con paneles informativos o en las ciudades con el estado semafórico. El semáforo envía una señal a la nube de la DGT sobre su estado actual y cuándo va a cambiar de estado. Y el coche recibe esta información, la interpreta y te avisa con la velocidad a la que estás yendo cómo te vas a encontrar el semáforo, de tal manera que si se va a poner en rojo, pues ya te avise y empieces a frenar antes de llegar al semáforo. Siempre que vayas a una velocidad inferior a la velocidad permitida, porque a partir de la velocidad permitida el sistema ya no informa al conductor, y esto es muy importante para la seguridad viaria, pues esto siempre será una herramienta auxiliar que permitirá al conductor pues llevar un movimiento mucho más uniforme. Lo mismo que antes hacíamos con paneles de mensaje variable en la carretera, ahora lo podemos hacer pero en cualquier punto de la vía, de tal manera que podemos llegar a todas las localizaciones de las carreteras españolas y no a los 2.000 puntos concretos que tenemos ahora mismo.